Gustavo Sánchez Vázquez, presidente municipal electo, dio a conocer a quienes serán parte de su gabinete y que iniciarán funciones a partir del 1 de diciembre. Luis Alfonso Vizcarra en el Sistema Municipal del Transporte. Alonso Ulises Méndez como director de Seguridad Pública. Antonio López Merino, secretario del Ayuntamiento. Saúl Martínez Carrillo como tesorero. Nora Badilla como coordinadora de direcciones. Carlos Flores Vázquez en servicios públicos. Alfonso Martínez Moreno como secretario particular. Gabriel Gómez Ruiz en la dirección de bomberos. Sergio Montes Montoya, director de Desarrollo Urbano. José Francisco Reynoso Ambriz, director de Obras Públicas. Luis Flores Solís, como director de Ecología. Óscar Ortega Vélez, como oficial mayor. Alfredo Vega, como director de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Ángel Andrés Vera, como director de Desarrollo Rural. Para las descentralizadas quedaron Carmen García Caballero en Copladem. Óscar Dip Núñez en Cotuco, Carmen Espinosa Jiménez en Arte y Cultura, José Luis García Chavira en el Bosque de la Ciudad, Julio César León en Deporte y Cultura Física, Víctor Hugo Ramírez en Fiestas del Sol, Ana Luz Rivera en FIDUM, Ana Luz Vázquez Desarrollo Social y Alejandro Cota en el Parque Juventud 2000.